Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy desde nuestro parque médico situado a media cuadra, la Iglesia de la Pradera, en Dos Quebradas, con este lindo paisaje que nos regala la vida, sitios que necesitamos para un mejor bienestar. Nosotros queremos que ustedes nos sigan acompañando todos los días a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche en Telecafé, en Conexión Vital. Los jueves y viernes es a las 7:30 de la noche. Y también en Telepacífico, a las 11 de la mañana, los miércoles 11:30. Todos los días nosotros queremos llegar a sus hogares con diferentes temas de salud. No es nuestra finalidad reemplazar una consulta médica. Nosotros queremos es hacer educación y prevención en salud. Tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, es un programa de salud que quiere contarles las muchas posibilidades terapéuticas que hay para el manejo de la enfermedad. Y queremos que ustedes también nos sigan en Facebook, busquen Medicamentos Dr. Rojas. Allí permanentemente los estamos acompañando con artículos, temas y respuestas a sus inquietudes. Y en YouTube están grabados todos estos programas buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. En YouTube verán muchos programas que van a ser de interés para la salud de todos ustedes. Hoy quiero hablar de un tema que es motivo de consulta frecuente y es la patología de la boca. Con frecuencia nos llegan pacientes refiriendo muchos síntomas o manifestaciones clínicas. Mal aliento, dolor en la encía, problemas odontológicos, llaguitas en la encía y en la lengua, que son procesos virales inflamatorios muy sintomáticos, más frecuentes en los niños. Pero empieza uno a examinar la boca y se va llevando muchas sorpresas, porque muchas personas se están refiriendo patologías en la mucosa, resultado de prótesis dentales, de tratamientos odontológicos o resultados de muchos hábitos, entre ellos el cigarrillo, alimentos de extremas temperaturas frías y calientes y patologías ya más atrás que tienen que ver con un sistema inmunológico que nosotros tenemos en las vías respiratorias altas que se llama el anillo de Waldeyer. Este está conformado por un sistema linfático que nos defiende, es como esta primer barrera que nosotros tenemos en la respiración, cuando es distinto que cuando lo hacemos por vía nasal o cuando estamos respirando por la boca. Ese sistema inmunológico que nosotros tenemos allí, que son adenoides, que son las amígdalas palatinas, las amígdalas normales que nosotros tenemos en nuestras vías respiratorias, que son las que vemos cuando nos cepillamos y que también están expuestas a muchos procesos patológicos, porque muchos pacientes en las amígdalas tienen unas criptas, como unos roticos, y allí se acumula comida con saliva. Ellas se descomponen, se compactan y allí empiezan a producir una sustancia de la apariencia como un granito de arroz pequeño que tiene muy mal olor y que muchas personas las confunden con procesos infecciosos. Inclusive llegan a la consulta y dicen, es que a mí me sale pus de las amígdalas y resulta que es el resultado de la comida con saliva y se llama caseum y da muy mal olor y mal aliento, lo cual se debe de extraer para que estas, si se dejan por mucho tiempo, no vayan a irritar ese tejido y terminen convirtiéndose en procesos de amigdalitis. Y todos una serie de procesos patológicos que son fundamentales que tengamos presente cuando evaluemos al paciente, abriendo la boca y descartando tanta patología que a diario estamos viendo en estas vías respiratorias altas o en esta parte de boca donde creemos que es función del odontólogo, pero realmente debe ser siempre evaluada en la consulta y ustedes inclusive en autoevaluarse, porque allí se están desprendiendo muchísimas patologías que inclusive estamos terminando
viendo pacientes con cánceres. Vamos a ir a este corte comerciales para que hablemos un poco de estos procesos patológicos y la importancia de la consulta. Ya regresamos. Lo que más grande refieren las personas con el tema de la boca es el mal aliento, la halitosis. Pero hay mucho más allá cuando abrimos la boca que tenemos que tener presente. La razón por la cual yo hago un programa de odontología cada mes es para que las personas tengan muy presente algo que tiene que ver con la dentadura y las enfermedades del cuerpo. La odontología neurofocal la deberían de conocer todos los odontólogos, así como los tratamientos biológicos complementarios los deberían de conocer todos los médicos. Cuando hablamos de acupuntura, de terapia neural, de apiterapia, de hidroterapia, de ozono, de terapia de quelación y tantos tratamientos complementarios, en la odontología sucede algo parecido. Porque hay un concepto que tiene que ver con la patología desde la dentadura relacionada con el resto del cuerpo. Nos llegan pacientes con dolores cervicales que los han tratado muchos médicos y el paciente no mejora y nunca le han abierto la boca. Un problema de cordales, un problema de tratamiento de conductos mal hechos o en mal estado, personas con prótesis que tienen mucho metal en la boca, personas que hacen bruxismo, que es la persona que está chasqueando los dientes mientras duerme, personas que tienen problemas de múltiples amalgamas o calzas, como la gente las llama, y cómo todos estos procesos patológicos tienen que ver con dolores en la nuca, con problemas de oído, con problemas de tiroides, con trastornos de insomnio, con dolores de cabeza y muchas patologías. Y la persona termina siendo tratada con analgésicos, con calmantes, con todos esos medicamentos y el paciente realmente se calma, pero no se cura. Es decir, caemos en el tema de los analgésicos, de los calmantes, cuando realmente necesitas un curante. En ese aspecto es muy importante abrir la boca a ustedes. Cuando yo le pregunto a los pacientes, ¿a qué le achaca lo que usted tiene? Piense a ver, ¿qué cree que pasó? ¿Le hicieron algún tratamiento odontológico? Y muchos dicen, claro, después de que me hicieron tal cosa, yo empecé con ese dolor en el hombro. Yo empecé con tal síntoma, con este problema en el cuello. Y abre uno la boca y qué sorpresa se lleva. Una boca en muy malas condiciones porque las personas le temen mucho a la odontología, pero no saben la gran cantidad de procesos patológicos que allí se desprenden. Y ojalá todos los médicos tuviéramos claro en la consulta evaluar la boca. En el caso nuestro, en la clínica que tenemos en Manizales, en el Parque Médico en Dos Quebradas, el paciente cuando entra a la consulta es evaluado en odontología neurofocal. Y si necesita una radiografía panorámica, le hacemos esa radiografía. Porque tantos problemas de la boca como de esta articulación temporomandibular, de allí se desprenden una gran cantidad de procesos patológicos. Pero si vamos ya después a los tejidos blandos, mucha gente dice, se me aflojan los dientes. Y uno va a ver y tiene un proceso inflamatorio infeccioso en las encías. Y todos esos procesos inflamatorios empiezan a formar o por lo menos una historia que hay que tener presente, porque pueden ser una infección crónica, mal mantenimiento de los dientes, procesos de higiene. Pero allí aparece algo muy grave, que son las bacterias. Entonces, en la boca, claro, de por sí tenemos que tener bacterias, pero muchas de ellas se convierten y se vuelven patológicas, se vuelven dañinas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender por qué un proceso infeccioso acá es tan peligroso y por qué muchas personas con procesos infecciosos en la boca terminan con ganglios en el cuello y con las amígdalas inflamadas. Como es un sistema linfático, él está ahí pendiente de no dejar pasar las bacterias. Entonces, mucha gente dice, yo tengo una seca,
La gente cuando dice que tiene seca en las ingles o acá es que se inflaman los ganglios. Entonces, si yo tengo una infección en los miembros inferiores, estos ganglios que tengo en la ingle están preparados para que esas infecciones no se rieguen en el cuerpo. Eso se llaman adenopatías, son los ganglios inflamados, que muchos de ustedes, vuelvo y repito, llaman secas. En los procesos infecciosos de las manos o del seno, se inflaman los de la axila, y en los procesos inflamatorios infecciosos de la cabeza se inflaman los del cuello. Entonces la gente va y consulta, es que tengo ganglios, es que me salen bolas en el cuello, es que tengo lo que llaman secas, y va uno a ver y abre la boca, infecciones odontológicas en las encías, procesos de sinusitis, procesos inflamatorios o procesos infecciosos en estas vías respiratorias altas. Y ahí es donde tiene que uno ir al estudio, además del examen de sangre para saber cómo están las defensas, cómo está el sistema inmunológico, mirar al paciente en la consulta. Porque de ahí es donde uno tiene que tener muy presente algo que vamos a ver después de este corte comerciales, y es por qué una persona con un proceso infeccioso crónico en las vías respiratorias altas terminan con daños en las válvulas del corazón, con los riñones dañados o con las articulaciones inflamadas. Patologías que van directamente relacionados a procesos infecciosos del sistema respiratorio alto o de las vías respiratorias altas. Ya regresamos después de este corte comerciales. Como es de amplia la naturaleza, que ustedes lo ven en este trasfondo de cámaras, es amplia la medicina, me decía Julián el camarógrafo, y cómo es de amplio e importante el tema de los procesos respiratorios o de las vías respiratorias altas, porque es que el organismo, quiero que ustedes sepan, por cada segundo hace más de 5 millones de reacciones químicas, en un segundo, 5 millones, y es impresionante todo, lágrimas, cuerpo, movimientos, intestino, es una máquina perfecta. Y entonces mire lo que pasa. Como la sangre corre por todo el cuerpo, como todo está conectado con todo, pues el cuerpo hay que verlo de una manera integral. Perdónenme, pero entre más nos estamos especializando, más estamos descuartizando el cuerpo. Entonces no vemos sino una fracción. Entonces hay quienes se especializan en dolores de cabeza, neurología, y tratan el dolor de cabeza, pero se les olvida que es que el estreñimiento tiene que ver con el dolor de cabeza. Y así cada patología, nosotros no tenemos que tener algo grande. Entre más nos especialicemos, más deberíamos de ser médicos generales, más deberíamos de tener el concepto de la medicina interna para entender que el cuerpo es una sola unidad. Porque nos llegan unas personas enfermas del corazón, entonces que no, para el del cardiólogo. Pero resulta que muchas de esas patologías del corazón son el resultado de procesos infecciosos de amigdalitis crónica, de problemas odontológicos infecciosos crónicos y aún hasta de sinusitis. La gente con sinusitis dice, es que yo siento que me baja algo por detrás, y en medicina nos enseñaron que se llama escurrimiento posterior. ¿Y qué le está bajando por acá? Agua bendita no es. Es infección, son bacterias, que muchas las tragamos y los ácidos gástricos las matan, pero otras se van por el torrente sanguíneo. Y perdónenme, pero es que de acá al cerebro, miren lo que hay. ¿Por qué tantas sinusitis terminan en meningitis? ¿Por qué tantas otitis terminan en procesos de meningitis y procesos infecciosos severos a nivel cerebral? Es que se pasan muy fácil. Pero como se pasan para acá, se pasan para el corazón. ¿Por qué? Hay mucha afinidad. Hay mucha afinidad en el concepto del proceso infeccioso bacterial para llegar a las válvulas del corazón y dañarlas. Pero escuchamos muchas historias de gente que dice, fulanito de tal terminó en diálisis, se le dañaron los riñones porque tenía un proceso infeccioso de amígdalas, de sinusitis u odontológico. Porque esas bacterias hacen una reacción inmunológica cruzada, es decir, que las defensas mías y las bacterias se van y atacan el riñón también.
y lo dañan y terminan en diálisis porque no se hicieron un tratamiento de 40 o 50 mil pesos de un proceso de odontología. No, es que yo tengo una caries y ahí tengo una curacioncita, y pasan los meses y terminan después sin un riñón. Y después empieza una patología que se llama fiebre reumática. Se inflaman todas las articulaciones. ¿Y por qué se inflaman esas articulaciones? Porque mis defensas atacan las bacterias de las amígdalas, por ejemplo. Y esa reacción se confunden y van y atacan las articulaciones y las inflaman. Por eso hay un examen de laboratorio que se llama título ASTO. Y en ese examen de laboratorio yo sé cómo están reaccionando esas defensas y por qué me están afectando las articulaciones. Y miren cómo un proceso tan sencillo de acá, que muchas veces la gente dice, es que yo tengo mal aliento, y abre uno la boca y hay un proceso infeccioso, y uno le dice, y también duele en las articulaciones, ha tenido problemas para orinar, ha tenido problemas de cansancio y palpitaciones, y se pone morado cuando hace deporte, y ya el daño está hecho. Por eso yo invito a todos ustedes a que abran la boca, a que se evalúe la boca. Si hay llaguitas recurrentes, hay que estudiarlas. El que es fumador, la persona que come ciertos alimentos químicos y preservativos y demás, estos pacientes tienen que ser evaluados porque muchos están haciendo un cáncer de lengua, un cáncer de boca, y las estadísticas cada vez son mayores. Por favor, en la consulta, en la evaluación, en la historia clínica, la boca también hace parte del cuerpo. Hay que tener un examen clínico completo. No nos tranquilicemos con los ganglios del cuello. Si se están aplicando una crema, si se están afeitando y sienten bolas en el cuello, corran. Que pueden ser problemas de tiroides, que pueden ser los ganglicitos inflamados por los procesos inflamatorios que estaba mencionando, pero también puede ser algo todavía más grave, que la persona esté haciendo una leucemia. Leucemia viene del sistema linfático, de los ganglios que se están inflamando, y muchos de ellos son en el cuello. Y la única manera, perdón, es a través de los exámenes clínicos. Y hay un examen muy sencillo, valdrá 10 o 15 mil pesos, que es un cuadro hemático completo, que nos da una lectura grande de todo mi sistema inmunológico. Y con eso yo ya me estoy orientando qué está pasando en mi cuerpo. No nos quedemos tranquilos, no nos quedemos esperando el milagrito, que desaparezca la bolita, que eso es pasajero, que eso no es tan grave, y cuando ya uno va a hacer el estudio y el tratamiento, es un proceso que ya no tiene tratamiento. Por eso siempre la evaluación clínica, la prevención a través de la consulta médica. Esperamos que todos estos consejos sean prácticos para su salud, que nos busquen en Facebook buscando medicamentos, Dr. Rojas, para que vean artículos permanentemente, o en YouTube están grabados todos estos programas buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital en Telepacífico a las 11 de la mañana todos los días, los miércoles 11 y media, y en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, jueves y viernes 7 y 30. Gracias por estar con nosotros.